Que 30 están presos y vamos a seguir castigando a aquellos que infrinjan la ley. ¿Tiene algún tinte político? No tengo información al respecto. ¿Qué información manejan ustedes a esta hora? Que había un supermercado que se trasladaba a otra provincia, que le había dicho a la gente que iba a regalar las cosas que sobraba, y esto generó que mucha gente se acercara a buscar lo que estaban en alguna medida ofreciendo, y que, bueno, esto generó estos episodios en donde siempre hay agregados allí, pero bueno, el accionar de la policía lo ha disuadido. Nosotros apelamos siempre a una sana convivencia, y no tenga la menor duda que tampoco me va a temblar el pulso si hay necesario disponer de toda la fuerza para reprimir este tipo de delito, porque es un delito. ¿Una orden, gobernador, que se le da directamente a la policía? Usted dijo vamos a reprimir. No, dije vamos a reprimir el delito. Simplemente, ¿y cuál es la orden que se le da a la policía? Reprimir el delito. No permitir que ocurra alguien que vaya por la fuerza a querer apropiarse de bienes de otros.